Las drogas. Hablar de las drogas así de forma general es un poco ridículo porque son sustancias con efectos muy diversos. Pero para entendernos vamos a generalizar y usar el concepto como lo usa la mayoría de la gente. Bueno, primero vamos a hablar de la cuestión de salud. Se vincula muchas veces en las drogas con adicción. Y esto es falso porque hay muchas drogas que no son adictivas, como puede ser el LSD, como puede ser el 2CI, el 5 meo DMT, el DMT mmm, el MDMA, diría yo. Nunca he conocido a nadie enganchado a eso. Bueno. Eh, la cuestión es que, por un lado, no necesariamente son adictivas, y por otro lado, no necesariamente son eh, perjudiciales para la salud. En el caso del LSD, por ejemplo, es una sustancia inocua, no hay forma de morirse de sobredosis, y no hay forma de intoxicarse con ello, porque son unas sustancias. Eh, es una sustancia eh, tan fuerte en términos psicoactivos que lo que tienes que consumir es una cuestión de microgramos, y eso no tiene ningún tipo de efecto negativo a nivel fisiológico. Eh, entonces, por un lado está esa cuestión, por otro lado está la cuestión de la frecuencia, porque ciertas drogas pueden ser nocivas, pero consumidas con poca frecuencia, pues el daño para la salud es mínimo, ridículo. Muchas veces con la forma de comer que tenemos hacemos bastante más daño a nuestra salud que con el consumo de ciertas drogas, no de una forma continuada. Um... Entonces, eh, muchas veces se vincula el tema del consumo de drogas con las adicciones, con un deterioro de la salud, y esto es una idea equivocada, porque hay gente que consume una gran variedad de drogas, pero con una frecuencia igual no muy alta, con lo cual el daño a su salud es relativamente bajo, o consume ciertas drogas con más frecuencia, pero drogas que son bastante inocuas. Y eh, que tampoco generan un daño significativo en su salud. Aparte de que el tabaco, el alcohol, el café y otras cosas no se consideran drogas muchas veces a nivel social. Y cuando, cuando se hace un apunte respecto a esto, es como, bueno, sí, sí, también son drogas. Pero es bueno, sí, sí, pero realmente no, no. Y, y mucha gente viene y te dice, guau, tío. Tú con todas las drogas que tomas, tío, eres un desfasado, tío, vas a acabar mal, no sé qué. Y te lo dicen ahí con una cerveza en la mano y un cigarro en la otra. Y dices, pero tú... Y... Y es eso, que parece que si consumes diferentes tipos de drogas que no son las drogas eh, socialmente aceptadas... Es como que perjudicas más tu salud y ves a la gente que se, se engancha al alcohol, se engancha al tabaco, se mueren de cáncer de pulmón, de cirrosis, tienen un montón de problemas de salud por ello. Pero no, 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 no. Lo problemático es que consumes hachís o marihuana o LSD o MDMA de vez en cuando, o vete tú a saber qué de vez en cuando. Ahora, la cuestión de los efectos mmm, subjetivos de las drogas, la percepción de que nos producen las drogas. Muy a menudo eh, se habla de las percepciones que se tienen bajo los efectos de las drogas como una percepción de la realidad equivocada, una percepción irreal de las cosas. Es muy curioso porque mmm, si cuando percibimos las cosas de cierta manera sin estar bajo el efecto de una droga, consideramos que esa percepción, bueno, consideran que esa percepción es real. Sin embargo, si esa percepción es idéntica a la de otra persona, pero esa persona eh, percibe las cosas de esa manera, sin tomar drogas, entonces eso es una percepción real. Yo creo que todos los estados y todas las percepciones son reales y reflejan la realidad, porque la realidad es nuestra percepción la realidad así de por sí yo no sé qué sería pero bueno en cualquier caso si hablamos de la realidad como lo que percibimos no puede existir eh, una percepción de la realidad ya que las personas perciben de forma diferente y mmm, los estados alterados de conciencia se dan pues por dormir poco por dormir mucho por estar enfadado por mmm, comer ciertas cosas por estar enamorado, por infinidad de cosas. Si se producen esas alteraciones, porque, pues por estas circunstancias no se considera que tú no eres tú, que estás actuando eh, bajo los efectos de esas circunstancias y que eso realmente eh, no, no eres tú, es otra cosa y es una percepción irreal. Sin embargo, cuando estas alteraciones perceptivas se dan, por la toma de ciertas drogas, entonces ya se les da un carácter muy distinto. Entonces el consumo de ciertas drogas nos hace ver eh, o percibir o entender nuestros sentimientos, nuestra personalidad, las cosas que nos rodean, la gente que nos rodea, el mundo en general, muchas veces nos hace percibir todo esto de una forma eh, diferente, otra perspectiva cual no quiere decir que sea una perspectiva ni más acertada ni más equivocada, es otra perspectiva que yo creo que es interesante porque nos permite ver desde diferentes ángulos las mismas cosas. Se hace alusión muchas veces al hecho de que ciertas drogas pueden desatar periodos psicóticos en gente que tiene predisposición a ello o, o empeorar ciertas situaciones emocionales o mentales. Pero esto también ocurre con el alcohol, por ejemplo, y no lo sabes hasta que lo pruebas. Y lo mismo pasa con el café, que es un estimulante y que para muchas personas tiene un efecto pues, muy similar a la cocaína, a la anfetamina u otros estimulantes y que empeora muchas veces problemas mentales o emocionales. Resumiendo, que las drogas no tienen por qué ser adictivas ni dañinas a nivel. Fisiológico ni psicológico, y que el hecho de que lo sean muchas veces es por el uso que se le da, igual que el uso de un cuchillo. Un cuchillo de por sí no es algo malo ni peligroso siquiera. O sea, sí, puede cortar, pero es que las escaleras te puedes caer, el cuchillo te puede cortar, la mesa te, te puede hacer tropezar, todo te puede causar daños según cómo lo uses, según el cuidado que tengas con ello. Pero las drogas no son algo diferente al resto de las cosas. Con el tema de Internet, por ejemplo, me pregunto yo cuánta gente de nosotros sería capaz de dejar de usar esto. Quizás es bastante más fácil dejar la heroína. Yo conozco gente que ha dejado la heroína y tampoco le ha costado mucho. Muchas veces lo difícil es mantenerse sin usarla. Pero me pregunto yo cuántos seríamos capaces de permanecer sin usar Internet. Porque una semana y pico así, que es lo que tardas en desengancharte de la heroína, pues puede. puede ser viable, pero luego pasarnos el resto de la vida sin internet. A ver, venga abajo. Y con todo esto no quiero decir que no haya que tener cuidado con las drogas, porque si se les da un mal uso, puedes acabar teniendo muy serios problemas. En cualquier caso, el mal uso de las drogas depende de cada persona, porque hay gente que prefiere tener ciertos problemas de salud y seguir consumiendo ciertas drogas como ocurre con tantos fumadores y tantos alcohólicos que a pesar de que el médico les dice mira como no dejes esto puedes muy mal pues prefieren seguir haciendo eso pues allá ellos es su decisión y no creo que tenga nada de reprobable ni nada creo que cada persona es dueña de su propia vida y que haga con ella lo que le dé la puñetera gana así que como cuando conduces vete con cuidado y buen viaje